El Parlamento egipcio da el primer paso para elaborar la nueva constitución del país. Las dos cámaras de legislativo se han reunido en el Cairo para empezar a diseñar el comité que redactará la nueva Carta Magna egipcia. Los nombres de los 100 miembros de la comisión constituyente serán anunciados el próximo 24 de marzo. La batalla entre los islamistas, mayoritarios en el Parlamento, y los liberales se anuncia tensa. El ejército tratará igualmente de tener peso en la futura constitución. El líder de un partido de centro espera que la nueva constitución sea clara respecto a los tres poderes y que ninguno de ellos sobrepase la autoridad del otro. Espero igualmente que el poder jurídico sea independiente y capaz de tomar decisiones sin ninguna presión. Reivindicando una constitución sin segregación ni diferencias, este cristiano copto aboga por una carta magna que represente a todos y cada uno de los egipcios. Queremos que los jóvenes, las mujeres y las minorías estén representados. Una vez elegido el comité constituyente, sus integrantes tendrán 6 meses para elaborar la constitución que deberá ser sometida a referéndum. En Egipto, todo el mundo se pregunta si la nueva Carta Magna será redactada de forma que pueda asegurar un equilibrio entre el ejército y el parlamento tras la era Mubarak. Sin embargo, hay una cosa clara: el camino que queda por delante será largo y difícil. Kahire, Mısır.